Te explico en este vídeo las plantas medicinales que mejoran el funcionamiento del estómago y bazo páncreas. Estos órganos forman el elemento tierra de la medicina oriental. Y este es un elemento peculiar, porque es como el elemento de transición o de amortiguación de entre órganos. Siempre que hay cualquier desequilibrio orgánico, de hecho, se produce así en la clínica diaria, el estómago es uno de los primeros órganos que se altera. Es como para que la repercusión, por ejemplo, del estrés, antes de que afecte al sistema nervioso o de que afecte al intestino, siempre primero el estómago se pone en primer lugar, como de amortiguación. Esto es algo característico de este elemento, del elemento tierra. Es amortiguación siempre entre cualquier problema del organismo. Y por tanto, sus plantas medicinales, todas tienen, o casi todas, te lo iré diciendo ahora, tienen una capacidad de mejorar la adaptación del organismo ante cualquier agresión, por ejemplo, ante el estrés o ante cualquier enfermedad vírica o del tipo que sea. Por tanto, se les llama también plantas medicinales adaptógenas, que mejoran cómo el organismo soporta cualquier agresión. También decirte y puntualizarte que las plantas medicinales siempre deben de ir mezcladas en una estrategia diseñada para cada paciente. Yo te voy a hablar de las propiedades de ciertas plantas medicinales, pero nunca va esa planta sola, siempre se combina con otras en función de cada paciente individualmente, de qué síntomas tiene, de qué problema se trata. Con lo cual, te va a destacar la propiedad fundamental de cada hierba o de cada planta, pero ten en cuenta que nunca la emplees sola, si no, no tendrá la eficacia necesaria. Siempre se ha de aliar con otras plantas y conformarán una receta personalizada para cada persona. Esto es algo básico en la medicina natural, en la medicina oriental, todas estas recetas son personalizadas, porque si no, no van a estar ajustadas a cada paciente y no van a tener el éxito deseado. Bien, la primera planta de este grupo, del estómago y bazo páncreas, del elemento tierra, una de las que más se usa en la clínica diaria es el diente de león. Es que el diente de león realmente tiene actuación sobre casi todos los órganos de nuestro cuerpo. Disminuye el colesterol, sube las defensas, es una planta depurativa, es una planta que debemos usar siempre cuando hay estrés. Por eso, aunque muchas de estas hierbas que diré a continuación son del estómago, bazo, páncreas, casi tiene actuación sobre todo el organismo, por eso se les llama adaptógenas, como te he dicho anteriormente. Diente de león, una planta que se usa muchísimo, casi en todas las mezclas. La equinácea o echinácea es una planta que también tiene esa capacidad de mejorar la vitalidad del organismo, pero sobre todo porque sube las defensas, sube el interferón del bazo. Mejora nuestra capacidad defensiva ante cualquier agresión vírica, aunque también tiene, se me olvidaba decirte, tiene una actuación peculiar sobre la próstata, es decir, mejora las prostatitis. La equinácea o echinácea. Tenemos luego el eleuterococo, también llamado el ginseng siberiano. Esta es una raíz que tiene capacidad de mejorar la vitalidad del organismo, es decir, sube la energía, pero sin generar nerviosismo. Al revés, tiende a bajar la ansiedad. Es un equilibrador del organismo, del sistema nervioso del organismo. Esta planta siempre la usamos, normalmente en forma de extracto, cuando hay estrés. El estrés produce ansiedad y acaba produciendo cansancio. Es una planta muy indicada para combatir este cansancio por culpa del estrés, porque sube la vitalidad, pero baja la ansiedad. No es irritante. Como si lo puede ser el ginseng coreano, el Panax ginseng, si se utiliza cuando no se debe, porque solo se debe utilizar el ginseng cuando hay un agotamiento que dura todo el día. El ginseng siberiano, el eleuterococo, te he dicho antes, es para problemas de cansancio, pero con irritación. Cansancio en momentos concretos del día, cuando uno ya está agotado, por ejemplo, a última hora del día, o a levantarse por la mañana. Mientras que el ginseng coreano, el Panax ginseng, se utiliza cuando hay un agotamiento general de tu organismo. Uno ya en ningún momento del día está despierto, está agotado, cansado. Por ejemplo, el cansancio de la gente mayor, que ya no es un cansancio por estrés, es un cansancio por agotamiento, lo que dirían en medicina oriental, del riñón, del yin de riñón. En este caso exclusivamente debe tomarse el ginseng, porque cuando es un cansancio en personas jóvenes, un cansancio por estrés, un cansancio que siempre va acompañado de ansiedad, el ginseng va a aumentar la ansiedad, va a tener un efecto excitante y estimulante no deseado. Entonces, solo debe de usarse este ginseng, sobre todo en gente ya de cierta edad, con que queramos estimularle un poco su vitalidad.
El hinojo es una hierba que tiene una actuación sobre el páncreas y se utiliza fundamentalmente en la mezcla de plantas que yo suelo recomendar cuando hay excesivos gases en los procesos digestivos. La despedeza tiene una capacidad de disminuir el ácido úrico, el colesterol, pero sobre todo el azúcar en la sangre. Por lo tanto, se manda cuando el páncreas ya está perezoso y no regula bien los niveles de azúcar en la sangre, es decir, cuando se produce diabetes. Evidentemente, ya no es suficiente en las diabetes insulinodependientes. Se manda cuando la diabetes está empezando, cuando los niveles de azúcar están empezando a hacer un poco altos, pero todavía no hace falta de insulina, ¿eh? O sea, si es una diabetes insulinodependiente, ya el páncreas no funciona prácticamente y las plantas medicinales no tienen la eficacia deseada. La manzanilla es una planta que se usa y que tiene efecto en casi todo el organismo. Es una planta también adaptógena, que tiene efectos a nivel del intestino porque es un antibiótico intestinal, pero también tiene efecto sobre los espasmos intestinales, sobre los espasmos en la regla, sobre los dolores de regla, sobre todo en las reglas que son escasas y cortas. La manzanilla va a mejorar mucho la función ginecológica, va a mejorar la cantidad de regla y va a mejorar, cosa muy importante para un fisioterapeuta, los reflejos que provoca el útero sobre la espalda, que suele dar sobre todo lumbalgias derechas o ciáticas derechas, síndrome de pielea derecha, trocantritis derecha. Suelen ser siempre hacia el lado derecho todos los reflejos del útero. A veces incluso puede dar hernias discales, los reflejos uterinos, entre la quinta lumbar y el sacro. Esta sería una de las plantas que podemos usar, la manzanilla, para estos problemas de regla cuando es escasa y corta. Pero como te digo, tiene múltiples efectos. En el estómago como antiácida, es una hierba calmante a su vez, una hierba muy interesante que se usa mucho en la medicina popular. Malvavisco, sí. Es una planta que estimula las glándulas suprarrenales. Es otra planta adaptógena ante el cansancio, el agotamiento, por el estrés, por ejemplo. Tiene la capacidad de estimular el organismo, porque tiene la capacidad de despertar a las glándulas suprarrenales. Y eso tiene un efecto sobre la vitalidad del organismo. También se usa como desinflamante de las vías urinarias y para problemas de garganta. Son problemas de garganta que se presentan cuando una persona está cansada o agotada. Tiene una faringitis, pero con un agotamiento general. Utilizaríamos en este caso esta planta, el malvavisco. El nogal es otra planta que se usa fundamentalmente para regular los niveles de azúcar en sangre. Es decir, para bajar el azúcar, la glucosa, y para regular los niveles de diabetes. Siempre, como te he dicho antes con la despedeza, siempre y cuando no haya ya una diabetes insulinodependiente. Ya habremos llegado demasiado tarde y por tanto no podemos usar las plantas medicinales. Estas plantas se usaremos cuando todavía son en procesos iniciales de niveles de azúcar, pues no demasiado altos. Y en general todas estas son las plantas que te puedo explicar para el estómago, bazo, páncreas, en general plantas adaptógenas y que van a mejorar la capacidad de adaptación del organismo ante las agresiones externas. En cualquier caso, si quieres tener más información sobre plantas medicinales, cómo se mezclan, efectos secundarios, cómo realizar las infusiones, tienes toda esta información en este tu portal de fisioterapia online.